Hola chicos, pues bueno, ya os traigo aquí el Mass Effect 2. Ha pasado casi una semana desde que os acabé la serie del Mass Effect 1. Recordad que voy a subir la trilogía. Y veo que nadie ha dejado un comentario en plan si continuar como bueno o malo. Así que de momento voy a hacer el primer capítulo. Y a ver cómo va haciendo. A ver. Nueva partida. Importar personaje del Mass Effect 1. Y tengo que buscar a Cadena Shepard, Arcanseus, Overlord. Aquí está, Cadena. Podéis ver aquí que tengo otras partidas de. Estas son las antiguas que me vicié bastante más. Llegué a ser el 46. Cadena Shepard. Importar personaje. Me imagino que, como va a ser el primer vídeo, recordad que el primer vídeo normalmente siempre es un poco más largo por el tema cinemáticas, tutoriales y lo que sea. No habrá que tomar ninguna decisión así importante, así que digamos que también tenéis este vídeo como opción para luego decir si queréis que sea pues bueno o malo. Pues tal cual hicimos con el 1. A ver, subtítulos sí, subida de nivel automático no, porque prefiero subirlo a mi gusto y dificultad del combate normal. A ver. Uy, creo que le he dado a continuar sin darme cuenta. Y no he revisado las cosas. Pero bueno, representa que se han importado las decisiones y afectarán ahora al 2, ¿eh? Recordad. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Saving the Citadel, but leaving the Council to die. Humanity's place in the galaxy is stronger than ever. And still, it's not enough. Humans may control the Council, but Shepard remains our best hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Oh, me tienen en alta estima. A ver. Un mes después del ataque devastador, la humanidad ha tomado el control político de la galaxia. El Consejo está liderado por humanos. Ajá. Vale. Ahí estamos en la Normandía. Joker, la doctora Chihuahua se llamaba. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Three ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. ¿Qué hay por detrás? Cruiser's changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. Uy, uy, uy. Weapons offline. Somebody get that fire out.
Ay, mi querida Normandía. A ver, esa creo que es la Liara. Sí. Shepard. Ese soy yo. A ver. Ahora voy a estarme aquí 10 minutos pensándomelo. Nada. Recordad que en el Mass Effect 1 hemos tenido el romance con Liara. No sé qué romance vais a querer que haga en el 2. Vamos, vamos, todo el mundo dentro. Buah, la dejo frita. Cápsulas de escape, fuego. Ay, mi querida Normandía, está hecha pedazos. Joker. Joker, sí que te encanta esta nave, pero tenemos que evacuar. Wow. El vacío. La primera vez que jugué al Mass Effect 2, al llegar a esta zona, fue estar aquí y me pasé un rato mirando los escombros a ver cómo flotaban. Y de hecho creo que había por aquí como una silla. ¿Puede ser? A ver. Me acuerdo que empujé una silla o algo por el estilo. El mapa está haciendo lo que quiere. Y el Joker estaba... ahí están las sillas que os decían. ¿Algo así? Uf. A ver... ah, vale, lo estoy viendo allí. Que está con la barrera cinética. Para que no le llegue el vacío. Con reventarme la nave. Y quieren rematarme. A ver, cuidado. No, se me ha roto el tubo del aire. No puedo respirar. Oh.
Me he metido en la atmósfera. Creo que sobra decir, ¿no? ¿Qué significa eso? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Buah, ha quedado hecho pedazos el Shepard. Hombre, eso ya tiene un aspecto bastante más saludable. Bueno, para los que no entendéis qué está pasando, el Shepard ha caído a la atmósfera del planeta y ha quedado carbonizado por la fricción al entrar en la atmósfera. Entonces parece que lo están reconstruyendo. Ahí tenemos a nuestro cadena. A ver. Reconstrucción. Aceptar rastro importado. Sí, señor. Veamos. Soldado infiltrado. Vale. Yo soy biótico. Que en este caso sería adepto. En lugar de una hibridación está soldado. Infiltrado. Que si no recuerdo mal es un cruce entre soldado y el técnico. ¿Cómo se decía? ¿El mecánico? No. Bueno, el ingeniero sería. El infiltrado es como un cruce del soldado y el ingeniero. La vanguardia es más bien como un cruce del soldado y el adepto. Y el centinela diría que es un cruce entre el ingeniero y el adepto. Pero yo voy a ser adepto. Veamos. Singularidad, alteración, lanzamiento. Los adeptos se especializan. Sí, es esto. Tus logros te dan acceso a los siguientes poderes. Elige uno. Bueno, como podéis ver, tengo aquí una buena cantidad de poderes. Demuestra el vicio que le pegué en su momento. Veamos. Barrera no me hace falta porque al ser biótico ya tengo barrera. Mejora de escudo Get. Dominación. Drenaje de energía. Descarga neuronal. Munición trituradora. Es que estoy viendo aquí tantas opciones. Munición perforante. Creo que voy a cogerme la mejora de escudo Get. A ver, un momento. Vamos a hacer un último repaso. Veamos. Nombre correcto. El origen también es correcto. La reputación correcta. Porque en el Mass Effect 1 fuimos despiadados. A petición vuestra. Adepto y... vale, todo en su sitio. Estoy viendo ahí latidos del corazón, cantidad sanguínea, analizando el ADN. Eso de por ahí, no sé si son células madre o algo así. Uno de los cambios que me parece que había en el Mass Effect 2 es que aquí hay munición. Pero no te lo sé decir seguro. Reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Ah, esta es la que estaba hablando con el hombre ilusorio. Not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate still climbing. Brain activity is off the charts. Steps pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Oh, me han sedado. ¿Qué me estáis enchutando, morfina o algo así?
A ver. Despierta, comandante. Iniciando procesos mentales. Ah, estupendo, acabo de volver de la muerte y ya están asaltándome. A ver qué me puedo orientar un poco. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security, trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Vale, los controles son bastante más fáciles. Una barra para intentar ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿Contener a los mechas? ¡Ojo! ¡Ups! Ah, vale, me he equivocado. Como en los shooters es con L2 y R2. Vale, a ver, esto es de... Vale, entonces este debe ser armamento y los poderes. Veamos, tengo... Descompone a nivel... Vale. Desviar el daño de los ataques. Ajá. Sí, parece que aquí ya tenemos munición. Esto ya no es ilimitado. A ver. Ahí está. Los bióticos molan. A ver. Pero aquí no hay munición. Ahí hay munición. Parece que voy a estar pendiente de la munición esta vez. Seguro que por aquí hay algo, ¿no? Ahí. ¡Arrea! Sí, sí. Yo ese creo que todavía no me puedo enfrentar. Cadáver de soldado. Lanzagranadas. Toma, castaña. ¿Si hago así? No, parece que no. Pero he activado la mejora Get. Ah, como estoy con la mejora Get, no me ha hecho daño el fuego. No te escucho. Demasiada estática. Unos créditos. A ver. Ah, aquí es donde estudiaban para recomponer al Shepard. Más de 4.000 millones de créditos. Dios, lo que han invertido para revivir al Shepard. Qué burrada. 4.000 millones. Dime. Oh, oh. Si se puede cargar el cristal, poco puedo hacer, ¿eh?
¡Ah, que me dan! Y... doing here? I thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new. Un poquito. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Buen tiro. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Es casi como que estamos bajo ataque, casi que directamente vayamos. I'll follow you. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Ah, hombre, un compañero biótico. Hit him with the good stuff. Ahí, ese poder mola. A ver, que me acuerdo de yo de los poderes bióticos. ¿Atracción? Atracción es ese de ahí. Y luego yo quiero usar. A ver. Ahí está. Vale, ahora que ya hemos acabado con la pelea, vamos a ver si nos pueden dar algunas respuestas. Yo más o menos me acuerdo un poco de todo, pero es más que nada para los que seáis nuevos en el Mass Effect, que os enteréis un poquito. A ver. Tripulación de la Normandía. Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Oh, Presley se ha muerto, es verdad. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Uf, menos mal, parece que los compañeros están bien. You know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved. ¿Qué han pasado 2 años? Could be anywhere. ¿En serio 2 años? If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Han pasado 2 años desde que el Shepard se murió y lo han estado reviviendo. Con el proyecto Lázaro, ¿era? Creo que sí, ¿no? Proyecto Lázaro. Atacan la estación. El por qué la están atacando en realidad me da igual. Heridas de Shepard. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. Man, entonces no me tengo que preocupar por sorpresas. You just might have a few extra bits and pieces now. Y, bueno, creo que con eso más o menos ya os habéis puesto al día, ¿no? El ataque en la estación, ya se verá, a ver, ¿para qué es? Salgo más de aquí. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check, check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Pues venga, para allá. Get out of here. You bet. We can get into the service tunnels through this door. ¿Te refieres que podemos acceder a donde nos han dicho a través de la única puerta que hay? ¿En serio? ¿No puedo guardar el arma? Vale, esto es para pegar cuerpo a cuerpo. Pum, pum, pum. Ah, amigo. Si mantengo pulsado el botón de recargar, puedo cambiar las armas. Eso está bien. Vale. Vale, parece que hay un límite de munición. No puedo llevarme 200.000 balas conmigo así por ejemplo.
Toma castaña. Ah, tengo que esperarme que el circulito se cierre para poder usar otro poder, vale. Veamos. He visto por aquí algo. ¿No? Wilson. ¿Quieres por aquí? Shepard, down here. ¿Y los robots que dices que te atacan? Bastards got me in the leg. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some metagel in the first aid station on the wall. Ah, me dije él. Get him up and moving again. Grab the metagel from the first aid station on the wall. La medicina milagrosa del Mass Effect. A ver, aquí está. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mix, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Puede que sí, puede que no. Voy a ir neutral. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. No sé si está desesperado o me está ocultando algo. Overload the canisters to clear a path to the shuttles. Tengo que usar sobrecarga en las cajas. Ah, amigo. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. This is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Vale. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now, we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Hombre, teniendo en cuenta que se han gastado 4.000 millones de unidades en devolverme la vida y que el consejo se ha rendido, creo que el beneficio de la duda se lo puedo dar. ¡Ay! Quería darle a lo del hombre ilusorio. Bueno, ya os iréis enterando, así tiene más misterio la cosa. Actos de rebeldía. Un medigel menos, dos medigel más, ¿vale? ¿Dónde me está saliendo lo del pad de datos, cable? They've seen us. Oh.
Ah, qué guay, si se mueren estando flotando, se quedan flotando directamente. Ah, vale, están detrás mío. ¡Sigue vivo! Y detrás de mí también hay otro. Ah, no. ¡Ay! Vale, creo que esos serán todos. Wally, me he quedado casi sin munición. Recuperando munición. Derivar caja, a ver. Resalta cada nodo para encontrar... Ah, vale, aquí cambia un poco. Cuando encuentres... vale. Veamos. Bastante fácil, ¿no? Algo más de dinerito. Me va a hacer falta así al principio. Así que, perfecto. Por aquí no me habéis dejado munición. Vale, sí, sí que me habéis dejado un poco mejor. Perfecto. Otra vez, munición llena. Por aquí no hay nada, una caja, ¿no? Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Vale. Dead. What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Jacob es un tío tremendo, Me cae súper bien. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Vale, a ver, ¿qué más puedo preguntar? Destino. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. Vale, no me ha dicho nada. ¿Qué más? A ver si me puede decir algo más del proyecto Lázaro. That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Tiene sentido. Vámonos. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Andy, me pensaba que estábamos en un planeta. Estábamos en una estación espacial. ¿Por qué será que cuando he visto la nave me ha recordado al Mako? ¿Os acordáis del vehículo ese terrestre que hay en el Mass Effect 1? We need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days, and you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a colony kid. Lost your parents when Esto es algo así como un resumen de lo que ocurrió en el Mass Effect 1. Do you remember taking on some Batarian slavers? Those bastards were dug in deep in a fortified bunker. I sent a lot of good soldiers to their deaths. That's how it had to be. You got the job done.
That's all that matters. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeier, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in the es verdad, el Caidan. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Shepard, think back to the Citadel. After the Council died on the Destiny Ascension, and you killed Saren. What happened next? Vale, a ver. Menos mal que esto lo hicimos hace poco. Y recuerdo que dije que fue Anderson el que lideró un consejo. Porque Udina, con la puñalada en la espalda que me hizo, no. With the council dead, humanity stepped into power. We formed a new council. I recommended Captain Anderson to lead it. Yes, Captain Anderson is now Counselor Anderson. Though from what I hear, he preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Your memory seems solid. There are other tests we really should Luego, por favor. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. ¿Qué estoy delante? A ver. The elusive man is waiting for you in the other room. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Ahora es cuando escucho a través del vídeo. ¡Oh, es el legendario Shepard! ¡Fírmame un autógrafo! Y los encierran ahí en la sala para que no me molesten. A ver, esto por aquí, algo de armario de armadura. Eso es lo que quiero. A ver, armadura. Me puedo personalizar el aspecto de la armadura. Veamos, tipo. ¡Ah, es verdad! No me acordaba de esto. Veréis. Hubo algo así como una relación del Dragon Age con el Mass Effect. Y entonces yo me conseguí la armadura de sangre de dragón. Originalmente creado por la Liga del Campeonato, sometido a varias pruebas de campo. Microscópica, se adapta a cualquier barrera cinética, amplificador biótico o omniherramienta de alto nivel. Se modifica infalible. La pieza del pecho y los hombros lleva el prototipo de los sangre de dragón de Ed Monton. Y el interior de la armadura contiene firmas de todo el equipo. Se desconoce cuándo y de qué modo obtuvo esta armadura el hombre ilusorio. Pero varias firmas incluyen mensajes como... tres estrellitas Bosget o Shepard recupérate pronto. Ah, está guapa, ¿no? La armadura. Voy a ponerme esta armadura. Si preferís que vaya con la armadura normal... dejadlo abajo en los comentarios. O si ya os gusta esta, pues también decidlo. Mola un huevo, ¿eh? El caballero del espacio. Y miramos, aspecto informal. ¿Qué aspectos tienes? Ajá, no, uy, no, este es feo, fuera. Ah, no. Ah, este. No está mal. Nada mal. Bueno, voy a hablar un poquito con el Jacob. Con el Jacob y la Miranda. Vale, entonces no digo nada. Y a ver si hablo con Miranda. The elusive man is waiting for you in the other room. Vale. He guardado por si acaso. No sea que me salte alguna decisión ya así en el primer vídeo. Y no tenga que volver a hacer todo el camino. A ver.
Ah, vale. Es para hacer un holograma. Vale, vale. Commander Shepard. Hombre ilusorio. Illusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. Claro que no, soy el Capitán Shepard. He is up against the greatest threat of our brief existence. Comandante Shepard. The Reapers. Good to see your memory still intact. How are you feeling? No está mal. I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. A ver, explícame qué ha pasado. Entire colonies have been disappearing. Han desaparecido colonias enteras. We believe it's someone working for the Reapers. Uh-huh. Just as Saren and Geth aided Sovereign. Vale, o sea que se han encontrado otro títere. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more. Mira, en eso estoy de acuerdo. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. También es verdad. Bueno, a ver. De momento vamos a ir tirando con eso. ¿Por dónde empezamos? If what you say is true, if the Reapers are behind this, ¿habéis visto? He puesto la flecha en por dónde empezamos, pero me ha salido la opción del medio. Creo que no le he dado bien a la palanquita. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Del Jacob me fío, de la Miranda, como la acabo de conocer, no sé yo. ¿Debo fiarme de ellos? Bueno, voy a preguntarlo. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her. And she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. Sí, he visto que la sinceridad sí que es lo suyo. For now. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. A mucha gente le encanta el personaje de El Hombre Ilusorio. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso ahora a los menús. A ver, el diario con las misiones. Investigo los clones desaparecidos, vale. Las tareas, esto deben ser las misiones secundarias. ¿Qué más? Menú principal no, cargar tampoco, guardar yo lo he hecho, el códice. Nada, esto es para... Si por lo que sea resulta que no os acordáis de algo del Mase, pues... por ejemplo, alienígenas... Especies del Consejo. Os explican la historia de los Asari, los Salarianos, los Turianos, ¿vale? Y os hacéis un repaso así rápido para enteraros de las cosas. Veamos, recursos. Tengo... 327.500 créditos. Está bajo, ¿eh? Medigel 2, munición pesada 2. Y parece que paladio, iridio, platino y elemento 0. Tengo 525.000 de cada uno. No, 52.500, perdón.
Me he descontado. Son elementos que se usarán para hacer mejoras y cosas así. De eso sí que me acuerdo. Y pelotón. Veamos habilidades. A ver. Tecnología. Desviar el daño de los ataques. Vale. Maestría biótica. Más deprisa y con más intensidad. Tu concentración te permite usar más a menudo los poderes bióticos y aumenta las puntuaciones de virtud y rebeldía. Me aumenta la salud, vale. Aquí no es como en el Mass Effect 1, que cada punto me permitía avanzar uno. Aquí, por ejemplo, yo ahora me he gastado uno, pero si voy al siguiente me voy a gastar dos puntos de los tres que tengo. Y para este voy a necesitar cuatro puntos. Es decir, yo no puedo hacer hasta el tercero, solo puedo hacer este y uno más de uno. Ya está. A ver, singularidad, lanzas esferas. Vale, el lanzamiento es uno de los que también quiero conseguirme. A ver, onda de choque, atracción. Voy a hacerme lo de maestría biótica para aumentarme la salud y conseguir más de rebeldía o virtud, según lo que me vayáis diciendo. Ahí está. Y, ¿veis? Ahora ya no puedo tener ningún otro. 275 de barrera, 200 de salud, adepto de nivel 3. ¿Y el equipo? No, me da que el equipo lo tengo que mirar seguramente en algún otro sitio. O me cambiará en el menú. A ver, si le doy otra vez a pelotón. Comprar rango, subida automática. No, aquí no está lo del equipo. Me imagino que tiene que haber, como lo de la armadura, pues un menú o algo por el estilo. Personalizar equipos, sí, algo así. Bueno, chicos, pues lo dejo aquí. Que ya hemos tenido así la presentación para el principio y antes de ir ya a la primera misión, pues, para que os podáis hacer una idea. En fin, dejad abajo en los comentarios, recordad, qué queréis que sea para este Mass Effect 2. Si queréis que continúe siendo cruel, malvado, rebelde y así, como fuimos en el Mass Effect 1, o si preferéis que aquí me convierta en un ángel de la virtud y vaya protegiendo a los demás. De momento esa es, por así decirlo, la decisión más importante que hay que tomar. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Encadenaos a mi canal.